Hola, hola decoamigos, somos Aldo Vega y Rodrigo Jara del Blog del Decorador, un estudio de diseño de interiores donde decoramos casas que se ven de revista pero a precios de retail. En este capítulo hablaremos sobre cómo renovar una cocina y las últimas tendencias. ¿Cómo está, don Rodrigo? Muy bien, este don Aldo. Muy bien. ¿Cómo estuvo su semana? Mi semana estuvo como las pelotas. ¿Por qué? No, se me cayó un diente. Oh, hey. Don Rodrigo, el cuatro diente. Te juro, fue el peor momento. No sé si se acuerdan del podcast anterior que yo había contado que me había hecho la operación. Uh-huh. Ya, en este podcast se me cayó el diente. Y lo arreglé. Pero me lo arreglaron. Pero me perdí a los hermanos Scott. Sí, bueno. Papá. Nos invitaron a... Voy a contar un poco, sí, para que... por favor. Eso. Nos invitaron la semana pasada a ir a ver el show de los hermanos Scott, de los hermanos a la obra, on tour. No nos invitaron al evento Topsy con Meet and Greet. Nos invitaron al evento masivo. Sí. Pero igual lo pasamos muy bien. Discriminado. Sí. ¿Lo pasaste bien? Sí, además que yo fui con la Lady Ganga, sí. Con la Coté nos habíamos puesto de acuerdo porque también le invitaron a ella. Así que fuimos y estábamos sentados, pero en primera fila. Pero debo decir que de verdad no me arrepiento para nada que se me haya caído. Y cuando estábamos a punto de ir, Rodrigo me llama y me dice que se le cayó el diente. Sí, fue peor. ¡Chan! ¡Chan! Súper mal. Sí. Al final igual tuve que ir de urgencia, me aprovecharon de hacer algunos arreglitos por ahí y me lo pegaron. Así que ahora tengo el diente pegado. No, pero, o sea, que este no es el definitivo, el definitivo se viene, pero claro. Hay que esperar un poco. Y bueno, yo el fin de semana aproveché de salir, fui a ver una obra que se llama Las Madonas, maravillosa, muy buena obra, en el Teatro Oriente, en el Teatro en el Café de las Artes, y conocí a Narda Lépez. Lo que le gusta a la cocina, van a cachar quién es Narda Lépez, porque fui a un brunch que hizo en Café San Juan, creo. Bien buena la comida, fíjate, bien buena la comida. Y sana, porque viste que yo soy sano para comer. Sí, está sano. Soy muy sano. Sí, pues tengo que cuidar la línea, la nueva línea, pues. ¿Y usted, don Aldo? Bueno, yo en el show de la mano en la obra, igual fue entretenido, fue harta gente, pero no fue como muy de varieté. Es que era un show de varieté. No era sobre diseño. Y dije, ¿qué iban a hacer? Como que... Yo me imaginé como, en el caso de si yo estuviera ahí, ¿qué haría? No sé. Y fue nada que ver con diseño. Fue como, ellos hicieron un show. Así como de cualquier persona. Muy de varieté. Lo hicieron una entrevista un rato, después cantaron, bailaron. Pero es que ellos tienen un grupo musical. Sí. No sé si sabían. Sí, pero vi que hasta... Ellos sacaron un disco también, pero es que claro, a ellos les gusta el show. Ellos, de hecho, originalmente eran actores. Entonces, no te puedo creer, o sea, todo esto es actuación. Es que le gusta el show. Estamos ahí. De hecho, Drew contaba que él originalmente iba a entrevistas para como actor. Ajá. Y terminaba quedándose con el papel como del corredor de propiedades. Ay, por eso al final. Entonces, pues, por eso finalmente fue como, le dijeron, mira, tenemos un proyecto como donde tú puedes ser corredor de propiedades. Uh-huh. Actor, sí. Porque, o sea, de verdad. O sea, para quienes no lo sepan, yo creo que un buen tema va a hablar en el podcast más adelante. Ay, sí. Pero podcast, que un realmente podcast ellos no hacen el corretaje de las propiedades. Ah, oh, eso nadie lo sabe. No, o sea, esto, las casas que ocupan el programa son casas que la gente ya compró. Y hacen todo el show para mostrar, claro, como... Y Scott tampoco hace la... No, eso sí lo hace. Pero poco. Por una parte. Por una parte. Claro. Nosotros tampoco andamos pintando las murallas. Para que andamos con cosas. Oye, ¿sí? ¿Qué te pasa? Yo pinté la muralla de mi casa. Bueno, tu casa, pero no de los clientes. No. Que es muy distinto. Entonces él también... Nosotros lo hicimos alguna vez. Sí. Nuestro primer proyecto lo pintamos en así uno partía, claro. Sí, le hicimos todo en un día, hasta pintamos. Oh, ¿verdad? Sí. Se me había olvidado, muchos años atrás. Pero estuvo entretenido, igual lo pasé bien, no pagaría por ir a ver un show así, pero lo pasé bien. Ah, qué bueno. Sí. ¿Y el fin de semana tuve cumpleaños tu hijo? Tuve cumpleaños mi hijo, sí. Y lo celebramos, estuvo muy entretenido. Descubrí que la mejor cosa que uno puede hacer por un cumpleaños es arrendar juegos infantiles. No, se pasó, porque te juro que estaban así todos los niños on fire jugando ahí, así que... Qué bueno, y así te olvidáis. Sí, como que él lo pasó, chancho, y nosotros estábamos tranquilos, disfrutando. Disfrutando el cumpleaños tuyo. Sí, porque como los niños estaban todos jugando ahí con los juegos, entonces no lo pasamos todo bien. Qué bueno. Fue la mejor decisión. Sí. Es así como dejarle poniendo, después cuando sea más grande le va a tener que poner una Play. O alguna, lo que esté en ese momento, así claro. Como ya, un juego de Play.
Quién sabe, no quiero anteponerme todavía a eso. Pero bueno, en general fue un fin de semana bien redondito para mí. Qué bueno. Vamos ahora a hablar del tema de la semana. En este caso vamos a hablar sobre cómo renovar una cocina. Y para eso invitamos a nada más, ni nada menos, ni nada más que a Ana Anan de Antico. Antico Estudio. ¿Cómo estás, Ana? Oye, Hola, hola, muy bien, muy, muy emocionada, chicos, de estar acá, muy contenta. Bueno, nosotros quisimos invitar a la experta en cocina para poder hablar de todo espacio. Nosotros en general somos muy fan de tu trabajo. En Sí. cocina nos encanta. Sí, de hecho, Ay, te gracias. hemos recomendado a algunos clientes nuestros también, que por temas de tiempo nosotros no podemos atender y a ojos cerrados te lo No, y recomendamos. además Es que clásico, siempre que... estoqueamos en Instagram las fotos de Ana porque me encanta cómo trabaja los espacios. Muchas gracias, chicos. Un honor para nosotros. También somos fanáticos de ustedes. También estamos todo el día mirando lo que hicieron. Y sí, muchas gracias por recomendarnos. Y ya van varios clientes que le hacemos ahí. Qué La cocina. bueno. Bueno, Ana, cuéntanos primero, para quienes no sepan, quién es Antico Estudio. Ya, Antico Estudio es mi empresa que la fundé hace poquito, hace 1 año y 8 meses más o menos. Estamos por Nada, cumplir 2 años nada. en octubre. Y Antico es mi apellido, Ah, que ya. significa antiguo en italiano. Ah, ¿tú eres italiana? Es descendiente, sí. Descendiente. Ya. Así que bueno, es como Antico Estudio, una cosita chiquita. Pero tú en el fondo, tú eres. Yo Me tengo la gusta. duda, porque siempre he escuchado y sabía, ¿eres uruguaya o argentina? Argentina, Ya. Argentina. Por eso también el Sí, el acento, acento. El acento, hace 13 años que estoy acá y no se me va todavía. Y no se No. te va a ir. Yo tengo mi hermana que viene a Okay. Argentina Sí. y no, o sea, sigue hablando como chilena. Tiene algunos Sí. terminologías, pero efectivamente así como que no se va, así que no se Pero... te vaya porque encuentro que también es No se como va, y tengo hijos chilenos y todo, y no se va. ¿Y tu hijo habla en chileno o habla en Sí, argentino? ¿Sí? sí. Qué Oye, bueno. qué bien. Oye, qué poquito tiempo llevas trabajando. Yo de verdad pensé que llevaba más tiempo. Independiente, sí, antes Sí. trabajaba en el rubro, pero bueno, ¿Qué no, hacías nada antes? que ver. Trabajaba de hitos. ¿Tú Qué eres arquitecto horror. Sí, entonces? soy arquitecta. Por eso, los hitos, inspección técnica Técnica de de obra, obra. para los que no saben qué es hita. Es un trabajo muy glamoroso, ¿no? No. Es lo que todo el mundo cree en verdad. Así como No, que yo creo que no. No, yo es cuando muy. estaba en la universidad, debo de confesar que yo siempre quise ser hito, pero para puro decir así como, usted no tiene que hacer esto, haga esto. Y al final nadie te No, es pesca. muy latero y la verdad que es muy difícil también Sí. siendo mujer y siendo extranjera que alguien le venga a decir a los maestros qué es lo que tiene que hacer. Ah, Sí, porque claro. finalmente igual los hitos tienen que de alguna manera poner los lineamientos, porque el hito es el representante del dueño del proyecto en el proyecto. Y velar de que todo se cumpla según lo especificado en los planos, ¿Y en la realidad. cómo diste el salto al interiorismo? Y fue una etapa así donde sentía que me faltaba algo. Siempre me gustó el arte, la decoración, me encantaba el interiorismo. Y cuando me terminé el colegio, les dije a mis papás que quería estudiar Bellas Artes, porque siempre pinté, siempre pintaba. Cuando me dijeron, no, hija, te vas a morir de hambre. Así que bueno, dije, me dice, mejor estudiar arquitectura. Sí, dije, bueno, listo. También me encanta el arte porque soy profesora de piano y siempre toqué, fui 10 años al conservatorio. O sea que mi familia estaba como muy ligada así, como lo artístico. Pero bueno, como todas familias tradicionales, me dijeron, no, hija, estudia esto. Bueno, ahí fui, estudié mucho tiempo. ¿Estudiaste acá? Estudié allá y estudié acá porque cuando me vine para acá no me quisieron reconocer el título, no me lo quisieron convalidar, o sea, sí, automáticamente, así que tuve que hacer todo el proyecto de título de Ah, de nuevo, no te nuevo. puedo creer. Acá en la Chile tuve que hacer un seminario de estructuras para convalidar sismología que encontré bien porque en Argentina Porque no claro, en hay. Argentina no hay, Claro. claramente las Pero construcciones no, ahí en el proyecto de Argentina título no. realmente Es muy diferente, ¿no? sí, Sí, proyecto de título totalmente de nuevo, un distinto. año entero haciendo Wow. el máximo, te querías morir. Y eso, ¿Y pero tú lo te viniste con hice. tu familia? No, me vine sola. Sola. No, sí, soy Ya, aquí media loca, me vine sola. Un conociste. día agarré el auto y me fui. Así, lanzá la Sí, vida. sí. Mira. Sí. Era joven. Sí. Joven y Y alocada. alocada. Y sí, y me fui por las ramas. No sé qué estaba contando lo de hitos. Sí, De lo y delito, claro, ¿y cómo sí. diste el salto a convertirte en a armar este proyecto Porque de Antico Estudio? Sí. finalmente Cerito para ti te ha servido Me también. sirvió, sí, después me di cuenta que me sirvió porque me faltaba algo, así que me puse a estudiar un. Como Aldo, tú hiciste el postítulo Sí, de interiorismo postítulo en de la Chile. Sí, Chile, también lo también hice el hice. mismo. Ah, ya, Sí, es súper bueno, ¿cierto? así que me Sí. metí y seguí estudiando y dije, sí, este es por el camino que me va, Ahí te quiero diste ir. cuenta, sí. Sí. Y además yo creo que ese en general está muy especializado como para arquitectos o Sí. personas que a lo mejor no tienen como tan
este vuelco al interiorismo y cómo sí porque se puede la canalizar. Arquitectura al interiorismo es totalmente distinto. O sea, no sé si es monumentalmente distinto, pero nosotros que nos dedicamos a esto, pero el foco está en otra cosa, yo creo. El foco es totalmente distinto. Es más el envolvente, es como los flujos y todo eso. Sí. Pero esto es súper específico, algo que los arquitectos por lo general no hacen. No, ni se piensa. Claro. Así como donde poner las luces, yo creo que... No, nadie piensa. Tantas veces nosotros hemos reclamado, hemos rabiado con los arquitectos. Sí. Como, ¿pero qué estaba pensando? Llegó y puso aquí en cualquier parte la luz. ¿Qué está pensando? Que el edificio no se caiga. Claro, sí. Bueno, sí. Cosa más importante que las luces, claramente. Sí, es cierto. O que los revestimientos, qué sé yo. Oye, ¿cómo? ¿Y por qué? Porque, o sea, nosotros nos hemos dado cuenta que tú eres full especialista en cocinas. ¿Cómo llegaste a eso? Es que en verdad no es que seamos solamente eso, hacemos sí, de, no, todo. De todo. Hacemos decoración también, pero como que la gente nos empezó a pedir eso porque vio que teníamos esa posibilidad de hacer una transformación más profunda, ¿no? Uh-huh. No solamente la decoración, sino como la remodelación más... Claro. más es la parte más interesante de picar, claro. Poner la bomba y... Sí, la parte de entrar a picar. Sí. Y como que la gente le dio confianza que lo hiciéramos, lo empezamos a hacer y la verdad que los resultados han sido muy buenos. Además que yo creo que los resultados, generalmente como que un cliente llama al otro. Sí, ¿cierto? Entonces, cuando la gente ha visto tu trabajo, probablemente te han llegado otros clientes. O sea, sí. Me imagino que ahora ves tus proyectos y el primer proyecto es totalmente distinto al primero. Sí, hay evolución. ¿Y para bien? Obvio. Sí, no, para bien. Uno sigue aprendiendo día a día, se va. Además, algo que me parece súper bueno es que ustedes usan muy buenas fotografías, tienen muy lindas fotos. También. Sí. Tienen con Matucho Castillo, ¿cierto? Nuestro amigo Matucho Castillo, le mandamos un saludo. Él es el fotógrafo estrella del interiorismo. Sí, empezó con nosotros, sí. ¿Es parte de ustedes? Pero me lo han robado. No, hoy en día trabaja con todo el mundo. Es muy famoso. No, pero sí, le ha ido bien. Está haciendo fotos para otros interioristas, para marcas de muebles, tiendas, sí. No, sí, lo he visto. Inmobiliarias, para todos. Sí. Bueno, yo también lo sigo, me gusta harto su trabajo. Tiene una estética muy rica. Sí. Y bueno, el tema de la semana, lo que venimos a hablar esta vez, es sobre cocinas. Claro. Y queríamos hablar sobre algunos tips, como cuando uno está planificando renovar una cocina. ¿Cuál crees tú que sería como la recomendación número uno? Yo ya tengo la mía, pero quiero saber cuál es la tuya. La recomendación número uno es empezar por el layout, digamos, la disposición de los principales elementos. Es tan de arquitecto esto, te juro, así que es que lo primero que también pensé es como la organización. Obvio, el layout es principal, sí, porque si no, porque ¿cómo? Si uno está mal distribuido, por ejemplo, los tres elementos más importantes que son la encimera, el refrigerador y el lavaplato. Entonces esas tres cosas que tienen que estar... La triada, claro. Y si eso no está bien ubicado, puede hacer que uno haga miles y miles de kilómetros a lo largo de su vida. Yo no sé, yo no entiendo también. Ay, te juro que me encanta. Es como, ay, qué bien. Claro, hay que partir por organizar el espacio. Oye, pero no solamente eso, sino cómo podemos... ¿Cómo una persona puede saber cómo está bien organizado ese trío de objetos? Que son la parte caliente, húmeda y la fría, que es la del refrigerador. Claro, generalmente, bueno, uno en la casa no se lo imagina, pero si lo ve como en un plano en planta, tiene que formar un triángulo. Exacto. Y si no está formado el triángulo y está como uno muy alejado o está por otro lado, va a pasar que uno dificulte las labores cotidianas y que todo se haga más tedioso y por ahí no es tan amigable o tan agradable el proceso de que uno está ahí haciendo día a día. Claro. Ahora, yo iba a decir que el consejo número uno es armarse de paciencia. Porque yo creo que cuando uno está renovando la cocina, no, o sea, no hay nada más invasivo que renovar la cocina. Es que no sé si solamente eso, sino que yo siento que tiene que ser como... todo. Perdón. Tan, tan. No se le vamos, importa. Sigamos. Sí, si las cosas aquí en vivo suceden, estas cosas que estaban llamando. Una llamada aquí. Le estamos diciendo que no. No, lo que te iba a comentar es que efectivamente siento que todo eso funciona, pero también cuando hay una construcción. Hay un interiorismo, cuando también tienes que botar muros, cuando tienes que cambiar el piso. O sea, recuerdo el proyecto que te... el de Alonso Córdoba. Ah, sí, de la Maite. Sí, y que tuviste que botar casi todo. Sí, todo. Sí, fue radical. Radical, open concept total. Además que y creo él, que nada, la cantidad de suciedad
que se genera una casa. Mucho además polvo. Que las cocinas no se renuevan de la noche a la mañana. No. O sea, son semanas probablemente. ¿Cuánto las demoramos cuales menos? No, igual lo hacemos en tiempo récord. Nosotros demoramos 4 semanas generalmente en hacer una cocina. Un mes, claro. No. Pero igual es un mes, pero tenemos estás sin cocina. Planificación. No, obvio. Pero igual aún así es súper incómodo estar un mes sin la cocina, teniendo maestro en tu casa, teniendo suciedad. Ojo que la maite estuvo viviendo en la casa todo el tiempo, y se pedía comida. Ah, ya. Sí, se arregló ella. Mira, pero cuando bueno. uno tiene niños chicos, ahí ya no lo recomiendo tanto. Claro. Sí. Porque yo creo que es súper clave como paciencia. Nosotros siempre decimos como que... Paciencia. O sea, esto va a ser incómodo. No, y el polvo satánico. Uno hace aseo final de obra y el polvo queda en suspendido y vuelve a caer, y vuelve a caer, y vuelves a hacer aseo y vuelve a caer. Sí. Heavy. ¿Cuándo acaba esto? Oye, yo te quería preguntar, porque muchas personas nos han preguntado también respecto a los materiales de los muebles, porque por lo general nosotros utilizamos la melamina, pero hay tipos de melamina, no es solamente la típica melamina así como la más barata. ¿Qué tipos hay? ¿Cómo podemos saber cuál es la mejor o por dónde nos podemos guiar? Y ahí podemos dar marcas. Sí. Sí. Tú sí, nosotros no. Ok. No, bueno, está la típica melamina maciza, que es una de las que más se usa. De hecho, Roy Aldo estuvo haciendo el tour. Bueno, pero en general, pero más allá de que trabajen con nosotros, ¿no? Encuentro que son súper buenas. Lo que es bueno es que son como que se ven muy reales. Sí. Y yo creo que también como que traen mucha variedad de diseños. Y ayudan a el maestro en su taller a ahorrar tiempo, porque ya viene el material como, digamos, pegado, incrustado en el MDF, entonces no tiene que estar haciendo el proceso de cortar y después pegar y enchapar, y entonces le ahorra tiempo y mano de obra. Ah, te la entregan, tú las compras y te la entregan ya enchapada. Sí, o sea, ya viene con la terminación. Súper bien. Después hay otro tipo de materiales, que no es la melamina, sino que son los enchapados. Claro. Que se colocan sobre una placa de MDF y ahí también están súper buenos porque hay muchas terminaciones, colores y variedad, pero es un poquito más tediosa en la mano de obra porque hay que estar cortando, pegando y haciendo todo eso. Y es más caro también, ¿no? Y es más caro también. ¿Este servicio de pedir que la melamina venga ya enchapada es algo especialmente para diseñadores, decoradores o es como para toda la persona? Es que la melamina de maciza ya viene enchapada, no viene lisa, digamos. Tendrías que pedir una MDF desnudo y ahí ya es otra cosa. Ah, pero me refiero como los cantos. Ah, no, los cantos no, los cantos son en el taller. Ah, ya, ok. Es que el tema de todo, o sea, siento que después tú, por ejemplo, no sé, si haces una cocina en comprar de sodio, más que como lo más o menos lo que la gente, mucha gente lo hace, y que finalmente tiene la melamina blanca y que le pone el canto con la plancha. Ah. Sí. No, pero ¿sabes qué? Hay una de estas marcas que sí te ofrecen el servicio de que tú puedes hacer los cortes y que te la manden a tu casa ya enchapada. Sí, por todos los cantos. He escuchado ese. Sí, pero yo no lo he ocupado, pero... Sí. Así que no sabría decirte cuál de las dos grandes lo hace, pero una de ellas lo hace. Oye, Ana, ¿y el Lamitech? ¿Qué tal? Lamitech es este enchapado del que estaba hablando recién, que viene por separado y que uno lo tiene que pegar al MDF. Y es igual uno lo compra ya pegado. No, viene aparte. Viene aparte. Viene aparte. Entonces uno elige el color y ve qué le va a pegar al MDF. Y está súper bueno también porque, o sea, es un poquito más resistente que la melamina en cuanto a impacto. Ya, impacto a golpes. Y a la humedad, porque muchas veces este tipo. ¿Por qué te lo pregunto? Porque también me ha saltado la duda respecto a utilizar madera maciza, como pino, raulí, roble. Pero siento que como la madera se humedece, como cuando se humedece, absorbe y empieza a jugar con los volúmenes. O sea, se empiezan a. Claro, se empieza a descuadrar. Porque se cambia de tamaño. Pero hay gente que no le gusta mucho la melamina y quiero que de todas maneras sacar un poquitito lo malo que la gente piensa que es la melamina. Igual nosotros hacemos un mix, generalmente hacemos varias cosas de melamina y le damos un toque con, no sé, repisas de madera natural o un mesón de madera natural. Ay, y ahí ya no todo hacemos melamina. Un balance. Claro. Tampoco hacer todo madera natural porque también el presupuesto. Porque es costo. Bueno, porque hashtag pobres. Sí. Sí, obvio, es mucho más caro la madera. Oye, y bueno, y entonces... después tenemos en maciza, que recién estábamos hablando, los que vienen enchapados y vienen ya de madera natural. No es la melamina plástica, sino que es la melamina de enchapado natural, que tiene una línea especial
que vienen estos ciertos tipos de madera con luz que son naturales. Eso es maravilloso. Sí. Sí. Mucho más caro, Ana, carísimo. Y para hacer muebles como esto, estilo shaker, que vienen como con estos rebajes donde hay Ah, ciertas partes que sí. vienen un día, ¿qué tipo Eso de madera recomiendas para no eso? se puede usar en melamina ni enchapado, solamente lacado, Ya. porque hay todo un trabajo como de ese relieve y para unir las dos planchas de madera se unen con la pintura. Claro. Entonces ahí solamente se puede hacer lacado. Sí. El Igual lacado eso hasta el día de hoy es todavía liso, es no como tiene es beta. caro en Chile. Pero yo creo que ahora cuando llega IKEA, IKEA las vende, te vende puertas y Sí, no, ya de estamos miles de esperando millones de que puertas. estamos llegue. todas O esperando sea, que va a llegue ser mucho más fácil. Yo IKEA. creo que Sí. un gran cambio que va a hacer IKEA Sí. va a ser en cuanto al tema de las cocinas. Sí. Cocina y baño, porque el tema de los muebles, como poder armarlo a la pinta tuya y que ya vengan como Nos va a predefinido, quitar pega. yo creo que al revés nos va a dar más pega. O sea, en el fondo te da más opciones de poder renovar la cocina. Bueno, incluso la gente también lo puede hacer por su Sí. cuenta, pero yo le recomiendo a la gente renovar la cocina por su cuenta. Claramente que no, porque aparte que tú has visto también las renovaciones, porque tú has hecho harto de renovaciones de cocinas y has visto harto los problemas, ¿no? ¿Cuál es el Sí. problema más común que has visto así como... El problema más común es que las cocinas antiguamente eran un lugar donde uno tenía que estar confinado entre cuatro paredes y hoy día es todo como open concept, otras dinámicas, la gente quiere interactuar, Claro. quiere ver a sus hijos mientras cocinan, quiere ver a sus invitados mientras cocinan, entonces O sea, quieren botar muralla. sí, están todos como yendo por ese camino y él como el must-have de tener una isla, porque antes no Eso, el había must have, isla. el de tener una isla, Tener pero una siento que las isla, casas, sí. siento que las casas, que si tú no tienes el espacio y no puedes botar un muro, siento que una isla, meterla Ya. de... Yo No, tengo bueno, una puede ser teoría una de que, barra, yo tengo una una teoría de barra. que la isla, que, no sé, si en los 90, 2000, el quincho era el sueño, hoy en día es la La isla, isla. la La cocina con isla. La isla. isla es como, Sí. wow. Porque además te permite, o sea, cocinar y también sentarte a desayunar o a comer o tener esa como almuerzo más informal, los que vas a usar la mesa, el comedor todos los días, para Claro. más invitados, entonces. Ahí se generan esas distintas instancias, Sí. ¿no? Es súper funcional, pero hay que tener el Sí. espacio. Eso es clave, porque no a todo el mundo le cabe una isla. Sí. Pero si botamos muros, sí. Ah, claro. Oye, pero ¿cómo lo he hecho cuando no se puede botar un muro? Y el cliente dice, no, yo quiero tener la cocina abierta, el open concept, lo necesito y lo quiero. ¿Cómo lo hace? O al final del día terminas diciéndole al cliente, sabes que en verdad... Hagamos algo con el espacio que tú tienes y... Hay clientes que en verdad no saben cuál es el tamaño correcto de una cocina y piensan que es chica y en verdad es suficiente. Entonces uno le tiene que decir, no, este tamaño de cocina ya estamos súper bien Claro, con sí. esto. No O necesitamos un sea, potrero de cocina. sí. ¿Cuál sería el tamaño como El adecuado? tamaño adecuado para poder tener una isla y todo esto que nosotros soñamos es entre 20 y 25 metros cuadrados. Ahí tienes una cocina espectacular. Es que Claro. es una doña Con la isla, cocina. con la Sí. isla, sí. Claro. Ahora sin Sí. isla son, claro, otros. Otro, claro, no, o sea, yo tengo una cocina que tiene menos de 2 metros cuadrados la Sí, cabaña y es sí. súper funcional. Pero obviamente hay que ajustarse a distintas espacialidades. Pues sí, Este, yo no podría poner una isla, sería una no, locura, tu entonces cocina es enana, o es enana. sea. Sí. Pero se puede, para que vean que se puede, uno siempre puede ajustarse a los tamaños y Y tenés obviamente. open concept. Open concept, sí, Ya. completamente, completamente, que con 2 metros cuadrados No, por favor, imposible. claro. Si Claro, no, pero en el fondo, pero se se puede, en el fondo sofocaba en la hay que cocina. ajustarlo, hay que ajustarse. Así no Ya. sé cómo voy a moverte en esa Es que hay que cocina. una pura persona a la vez. Pero Yo nunca sé es funcional para moverte. el uso que le damos, no vamos a estar haciendo pasteles allá, o sea, es una cocina O súper sea, simple. igual en rigor también me. O sea, a mí lo que me pasa es que con las cocinas actuales de los departamentos que ya vienen hechos, de repente no tienen ni siquiera un espacio para cocinar, o sea, un espacio para poder preparar los alimentos. Sí, el Sí. espacio del mesón es muy importante. Entonces, estos tres elementos que antes hablábamos, tiene que estar el elemento, ya sea encimera, refrigerador o lavaplato, un espacio del mesón. El elemento, un Ah, espacio del siempre, mesón. El claro. elemento, un espacio del mesón. No todo pegado así. Y también tiene que estar dividido la zona activa de la zona pasiva de la cocina. No sé si sabían. No, A no ver, sé si sería cuéntanos, así, sabía, pero hay cuéntale a la people, ¿cuál es que preguntarle a la la... people ahí cuál La es. zona activa de la cocina es donde uno prepara los alimentos y donde están estas tres cosas que recién nombramos. Y la zona pasiva es donde generalmente uno se sienta, toma cafecito o tiene Claro. un almuerzo más informal. Entonces, estos dos sectores no tienen que estar así como apiñatados o mezclados, porque si no, uno le va a pasar con la olla caliente chorreando, porque está Claro, sentado molestando, comiendo. sí.
Entonces ahí eso lo logramos con la distribución en planta y vamos viendo la mejor ubicación de los elementos para que no se mezclen y no haya estos accidentes y que además sea como óptima el flujo. Se llama Dynamic Space, no sé si lo conocían Sí, ese sí, término. sí. Así, así se llama, digamos. Oye, Ana, ¿y cuál es la mejor opción de cubierta para ti? Cubierta, ¿Cuál es tu bueno, número uno? ¿Cuál te crees como la sí, mejor que va a tu recomendar? top Bueno, one, así para mí como. el número uno es Neolith. ¿Cuál es el Neolith. Neolith? ¿Conocen Neolith? Es una piedra, ¿ya? Al igual que el cuarzo, que también es una piedra, pero el cuarzo está mezclado con resina y Claro. el Neolith no está mezclado con resina y está compactado a alta presión en unas máquinas, por lo cual que hace que sea como más delgadito. Y hoy día se usan las cubiertas así bien delgaditas, como las líneas bien Sí, simples, de hecho, nada eso de... es una tendencia que ha Sí. cambiado, como ya no se Antes ocupa como era con el borde no era grueso. el, No, no, sí, con la sí, nariz para que parezca el gigante. falso, Ahora muy ¿eh? delgadito, sí. Sí. No, y el Neolith lo que te permite es cortar directamente arriba el mesón, no tenés que poner la tablita, Ah, nada. ya. Y no se raya. No No se se raya, puedes raya. prender fuego, hacer Ya. como la banana Y no se flambeada, con no sé qué, quema. no se quema, puedes apoyar la olla caliente, la tetera, y también es anti-graffiti, por lo que se usa mucho en la fachada de los edificios, también se puede borrar, Me no se encanta. mancha, No sabía que se podía usar buenísimo, o sea, es como espectacular. revestimiento también Pero de es un edificio. material artificial, no es No, natural. es ¿Es natural, sí, natural? igual es sí, una parte sintetizada, Claro. pero Algo le da toda esa sí, magia. obviamente. Pero sí, es mucho más resistente, es eterno. De hecho, también ahora que usamos mucho todo mezclado, la logia con la cocina también, Sí, todo open concept, claro. las nanas planchan arriba del neolit. No necesitan tablita. Buenísimo, es un súper Excelente buen dato. dato. Sí. Sí. Ahora, el metro cuadrado tiene que ser carísimo, ¿no? Porque en comparación Sí, bueno, también comparación con... con los que son más económicos, porque bueno, claramente está, después de eso viene, ¿cuál sería el El cuarzo? cuarzo, lo que pasa es que el cuarzo la gente lo conoce como Silestone. Sí, Sí, y el claro. Silestone es una marca Una de cuarzo. Es marca, como sí. decir No, es Gillette, claro. Magnetic Es como Vital, así confort. Comfort, Es confort, Papel Higiénico. O sí. sea, Yo evito sí. decir confort, siempre digo No. papel higiénico. Allá. Soy más neutro para hablar. ¿Talla nada? Ya. Claro. El cuarzo, hay varias marcas. Hay unos cuarzos chinos también que estamos ocupando Sí. de Creastone, que son muy buenos y ¿Ya? son mucho más económicos que los de Silestone. Ya. Silestone es español. Ella es carísimo, Perfecto. joven. Sí, es el más caro de Carísimo. todos los cuarzos, pero Claro. también es muy bueno. Pero Sí. bueno, después está Santa Margarita, que es italiano. Colorstone, creo que viene de Estados Unidos. Hay varias marcas. Entonces, igual vamos haciendo un mix de acuerdo al presupuesto del cliente. Si quiere invertir más en las cubiertas, si Claro. quiere invertir más en Cierto. los Yo siento que las electrodomésticos. cubiertas son súper importantes porque al final eso le da como todo el look final a Y es a lo que la le da la cocina. personalidad finalmente. Y Sí. además que además una superficie que es súper funcional, como que tiene que resistir Sí, mucho. Y no solamente, antibacterial, claro, todo y no eso, solamente sí. eso. Yo encuentro, o sea, como para mí es como que tiene que ser antibacterial. O sea, Sí, como no, para mí es como totalmente. súper importante porque finalmente es donde está preparando los alimentos. Sí. Bueno, y ahora por el lado como ya viendo opciones como más de bajo presupuesto. ¿Qué alternativas existen en el mercado para cubiertas de ¿Y qué cocina? recomiendas tú? Porque finalmente igual hay hartas opciones, pero ¿cuál es Sí. la recomendable por ti a bajo presupuesto? A bajo presupuesto, nosotros usamos mucho este cuarzo chino, que está a muy buen precio. Y, por ejemplo, para los muebles, eso para cubiertas. Y para los muebles, usamos mucha melamina. Y el blanco es muy barato, es el color más Es barato el color y más barato, libre. claro. Entonces estamos haciendo muchas cocinas blancas también que son como eternas, que no pasan de moda. O sea, el Claro. blanco nunca te va a Sí, cansar, pero temporal. siempre va a ser elegante. Entonces estamos usando mucho blanco, algunos toques de madera y si no también lo que uno puede hacer es que todo el interior de los muebles, lógicamente, si uno quiere Puede ser tener otro blanco, color, claro. pero el interior tiene que ser blanco. Así también abaratas costos Exacto. claro. Y de 15 o 20, 20, 22, creo, 20 o No, de 22. 15 o 18 Ah, 15 o miden la 18, melamina. sí. De 15 o 18 18. son los frentes y de 15 se usan las traseras. Eso es súper buen dato porque por lo general Sí. la gente piensa que son todos iguales y no. No, no, claro, No es para las... necesario. Sí, no es necesario. Sí. Oye, ¿y la madera? ¿Utilizarla como cubierta? Sí, nosotros usamos mucha madera de lenga, que ¿Ya? es de los árboles nativos de acá al sur de Sí. Chile, que igual es madera reforestada, no estamos talando árboles. Sí. Están siempre los amigos de Inisterra están ahí replantando y todo. Y tienen unos paneles muy buenos. Lo bueno que ya vienen los Vienen paneles. cortados Que a ya la vienen raíz. cortados, vienen Sí. listos, O vienen sea, pegados ya, sí. vienen ya hecho Vienen la laminados madera ya. seca.
Entonces uno ya le da la dimensión que uno quiere y viene a distintos espesores. En realidad viene, no tantos, 22 y 44. Entonces ya. 44 se usa para cubierta y el 22 se puede usar para frente. Buenísimo. Oye, bueno, tan lindo la madera como... como... Le da calidez. Sí, sí. Y me gusta mucho en cubiertas porque siento que se ve... Además de calidez, le da como ese accesorio o esa parte como típica que no lo da ninguna piedra. Muy importante. La madera es como esa búsqueda incansable del confort que nosotros siempre tenemos. ¿Viste? Por algo se hace todo. Madera, imitación madera, por cerrato, imitación madera, la melamina, imitación madera. Todo imitación madera porque la madera nos trae como esa sensación de calidez. Claro. Y eso que nosotros siempre buscamos en los hogares, que sean como más acogedores. Sí. Y bueno, hay estudios incluso, que por ejemplo en hogares de ancianos, no sé si ustedes sabían, por ejemplo, les ponen cubiertas así, no sé, metálicas, negras, los viejitos comían rápido y iban a sus habitaciones. Uh-huh. Les ponen cubiertas de madera y como que se quedan más rato conversando, hacen más interacción. Es que te evoca más también como la... Entonces claro, tiene beneficios como psicológicos. Y claro, es un elemento completamente jugar. Sí. Entonces uno lo puede usar sin cubierta, no donde está ahí como preparando el alimento, sino donde uno va a sentarse a tomar el café o el desayuno. Yo en algún momento vi en algún programa X que hicieron unas cubiertas todas de madera, pero en las áreas donde tenían que la cocina ponían, por ejemplo, el neolit o un cuarzo, que efectivamente es... súper jugado porque no puedes ocupar toda la superficie, pero aún así es súper bonito. Igual la gente no sé si se atreve tanto a esa mezcla, pero yo creo que es buena idea. Es como bueno decirle a la gente que sí se puede mezclar, uno puede mezclar distintos tipos de cubierta y no se va a ver mal. No, para nada. En clase le va a dar como más riqueza al ambiente, no tan plano así. Sí. Bueno, vamos a ver iluminación. Ya. Ok. Cuéntanos, ¿qué nos recomiendas tú por iluminación? Nosotros usamos mucha cinta LED empotrada en los muebles. ¿De qué color? De luz cálida, por favor. Siempre cálida, nunca incálida. Somos fanáticos de la luz cálida. 2700, 3000 grados Kelvin. Perfecto. Más de eso no. Sí. Después viene la luz neutra y la luz neutra fría, que no. Que la fría, por favor. Amiga, no. Mira, yo de todas maneras soy un poquito flexible con respecto a la luz fría. Pero en áreas como de donde se va a preparar la comida, porque una vez escuché a un chef, pero esto solamente de chef, solamente, no de persona común y corriente como tú, como yo, como que efectivamente la luz fría, los colores se ven más intensos, por lo tanto cuando tú preparas alguna preparación de chef, realmente necesitas ver que el color se vea bien. Pero no sé qué tan... Esa es la única parte como media flexible, pero aún así me molesta, porque tener como una luz cálida y después tener como la luz fría solamente abajo... Que la luz fría tiene contenido de azul. Yo creo que te tiñe el alimento azul. Sería la luz neutra, por ahí la que usan. Que entre 3000 y 4000 grados Kelvin es neutra. Tener una luz neutra o fría, después donde uno va a comer, tiene una luz cálida. Da lo mismo tener como la luz de la cocina. Yo creo que no vale mucho la pena. Sí, no, yo... particularmente no lo recomiendo, nunca lo usamos y somos ultra fanáticos de la luz cálida, incluso en la oficina donde trabajamos, que uno tiene que estar así, activo y todo, tenemos todo luz cálida. No, nosotros también acá tenemos siempre cálida. Sí. Siempre cálida, nunca incálida. Sí. Oye, ¿y qué prefieres? ¿Cocina gas o eléctrica? Uy, qué temita. Lo que pasa es que cada una tiene sus pros y sus contras. Uh-huh. La cocina gas es como, llegar y usarla, muy fácil, no tenés que hacer ningún arreglo, como en tu casa. Ni cambiar las ollas. Claro. En cambio, pero es más difícil de limpiar, hay que desarmar todas las cuestiones. Claro. Aparte que depende el gas también, porque de repente el gas viene con algún tipo de polución, entonces finalmente igual genera como una especie de polvillo negro, ¿no? Sí. El pollín. Y después tenemos las eléctricas, que son vitrocerámica e inducción. No sé si saben cuál es la diferencia entre inducción y vitrocerámica. No, a ver, pero para la people. Ya. La inducción transmite el calor por electromagnetismo. Uh-huh. Entonces uno cuando lo toca con la mano no se quema. Es muy seguro para los niños. Ah, perfecto. Pero por eso necesita ollas especiales. Claro. Porque no transmite el calor, sino son esas ollas especiales. Uh-huh. Y la inducción, sí. O sea, es normal, uno pone la olla, cualquier olla, y calienta. Yeah. Pero si lo toca, se quema. Ah, perfecto. Y eso, los pros son que son súper fácil de limpiar. Es una... liso, bueno, así. A mí me encanta porque yo tenía en mi departamento... Más minimalista. Súper minimalista. Sí. Y lo otro que lo agarraba con un... ¿cómo se llama esto? Limpiavidrio. Ah. Limpiavidrio. Todo para limpiavidrio. Limpiavidrio para mí, para todo. No sé si estará bien, pero... No sé, está bien.
Y lo malo es que las vitrocerámicas y la inducción, las que son eléctricas, consumen mucho. Y las casas generalmente no están preparadas para este tipo de consumo, entonces los tableros se les caen, Hay que tiene que hacer todo un entrar a ajuste picar, eléctrico. hay que entrar a picar más profundo, Claro. hacer todo un arreglo del tablero y pedir aumento de potencia en él. Y en él, Claro. nuestro amigo, tiene toda una burocracia, hay que presentar los papeles, El no es llegar y el cambiar proyecto, el todo. T1, que lo tiene que hacer un Sí. certificado, que sea un eléctrico certificado en el SEC. Es todo un trámite burocrático Sí. que si bien, o sea, se puede hacer y lo hemos hecho, de hecho a Maite se lo hicimos, No. lleva un poquito más de tiempo y bueno, es más presupuesto también, porque hay que hacer Claro, más pero y arreglos. en gas también, o sea, Y claramente después la para poder cuenta de la luz te cobrar. viene más cara. Claro, Sí. pero en Nada, rigor, ni ¿cuál cuento. es, tú prefieres tú, gas o eléctrico? Tú, como Ana, No, yo si Anáptico. tuviera que elegir, elijo la última tecnología, que es la inducción. Es Ya. súper seguro para los niños, es súper fácil de limpiar y bueno, teniendo la posibilidad, si no tienen la posibilidad, lo recomiendo. Sí. Perfecto. Muy Y bien. para salpicaderos, ¿qué tipo de revestimientos son los que tú prefieres? Y estamos usando, bueno, mucho porcelanato, pero en distintas formas, que viene el hexagonal, que viene la espiga, el El ladrillito, el ladrillito. El metro. ladrillito está ¿Has súper de instalado el moda. espiga? Sí, recién justo ¿Sí? el viernes subimos una que Es una estábamos instalación que es instalando muy la espiga. compleja. A Sí, nosotros no lo ha sí, tocado, pero me han sí. dicho que es una instalación muy compleja. Sí, pero queda muy bonita. Sí, yo la vi, Sí, se me veía muy encanta. linda. Lindo. Tiene Sí. harta pérdida, Espiga y ¿cierto? marmoleado pusimos, como Qué calcata. bonito. Sí. Oye, o sea, sí, tiene harta pérdida, yo Sí, lo he sí. visto. Por Y los cortes. el hexagonal, que te juro El que es como hexagonal que es yo lo muy encuentro lindo. hermoso, hermoso. Lindo, Hay uno que es como medio redondo, como medio, como de. Ay, lo vimos la otra vez, como ¿redondeado? sí, Escama de redondeado, escama pescado. de pescado. Sí. Ay, esa Es me encanta. hermoso, Me es encanta hermoso. también. ¿Lo has Todavía los hecho? clientes, ese nunca se ¿Dónde atrevieron, has nunca nos encontrado la piden. escama de pescado? Lo vi en Ática el otro día, Perfecto. sí. Es muy Es lindo. muy Sí. lindo y hay algunos que dan hacia unas texturas preciosas. Sí. Preciosas. Claro. ¿Y para el Y para el piso? piso, sí. Para el piso usamos también mucho porcelanato, símil madera, por todo esto que siempre buscamos este look, Claro. más cálido. Pero también ahora está llegando muy fuerte el piso vinílico, no sé si lo conocen. Sí, Sí, por claro. supuesto. Porque el vinílico se aprueba de agua también, tiene este look Pero sabes que madera. yo tengo una aprensión contra el vinílico. Sí. Yo sé que es súper económico, es fácil de instalar y todo eso, pero me pasa que siento que se raya muy rápido. O sea, por ejemplo, no puedes pasar con un. O se ensucia muy rápido, porque finalmente igual se mete en entre medio de las ranuras, porque viene como medio ranurado, se mete como esa Igual cosita yo he como visto que negra, hay como negra. distintos tipos de terminaciones, algunos Claro. más lisos, otros más texturados. Yo, por ejemplo, en mi cabaña tengo toda la cabaña con el mismo piso que es vinílico y en realidad súper aperrado, como Sí. que aguanta todo y no se ha rayado nada, Pero el pero. porcelanato te vas a la segura No, porque claro. se fragua la junta, Sí. entonces no tenés ningún riesgo de que te Oye, ensucie pero si uno tiene nada. mascota o ¿Y cosas cómo lo así? hacen estas personas que les gusta como tener pisos blancos o negros? Yo siempre es como, a esos dos yo le digo No, como no le amiga, no, o sea, como ni recomendamos a negro la ni gente que quiere, blanco. igual ya hemos instalado y se ve súper bien, pero sí, Pero siempre les tenerlo digo, limpio. el piso negro, señor, es como el auto negro. Sí. Señor, tener Sí. un auto negro, usted sabe que Sí. lo tiene que lavar O como siempre. el Claro. grafito, porque es lo mismo. O sea, claro, el Sí. grafito un poquito más grisáceo, pero aún Sí. así se nota mucho la Claro. suciedad. Como que tú no sabes si realmente está limpio o está sucio. Y No, son cuando caen colores las gotas de bellísimos. agua se nota todo, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Son colores muy, muy acusivos. Y el blanco también. El blanco Sí, el también, blanco también es sí. difícil. Es que Sí, el no. blanco Sí. siento que como que ese sí que de ninguna manera No, tan pedido no. No, no, nunca. no, O sea, yo no. creo que en general los pisos que sean como lisos de un color plano siempre son mucho más difíciles de mantener que un color que tenga algún tipo de estampado o Claro. mancha o algo, cosa de Sí. que disimule un O que se poco. vea como con más textura. Por ejemplo, de madera, La claro, veta de efectivamente la veta de madera. Sí. madera. Y hay unos que Eso. son como medio grisáceos, que igual funcionan más con Sí. todo el concepto, con ¿Y qué prefieres tú? ¿Brillante o mate? No, mate. Amiga, no. No, el brillante, Es que es muy brillante. difícil. Además que es muy No. difícil, o sea, más allá de cómo se ve, porque mucha Sí. gente le gusta que se vea brillante. Claro, Sí, antiguamente se se usaba, ocupaban brillante. claro, la De hecho, creo moda, las que, o tendencias van sea, cambiando, oye, el pero. tema de, ¿no sabes cuánta gente ha matado piso flotante por echarle brillantador de piso? Porque Eso igual gente todavía es busca el brillante. terrible, Sí. no, pero y en caso de cerámicos o porcelanato, no sé si ustedes sabían que el esmalte que los recubre, cuanto más brillante es, menos dura.
Claro, porque se sale más rápido. Sí, Es como el piso flotante que le ponen esa capa brillantadora que después, cuando se pasa un dedito, se te se va queda pelando. así todo y al final queda la No, embarrada. horrible. Oye, y bueno, yo no lo pregunté en el salpicadero, pero ¿qué opinas tú sobre los espejos de salpicadero? No, es que se ensucia mucho también, Es sí, difícil. no, es difícil. Nosotros Sí. no lo Mucho, yo he visto recomendamos. muchos apartamentos pequeños que lo usan como Como un truco una. visual para que se vea Sí. más amplio. Sí, está bueno que se ve más amplio, pero siempre el espejo nosotros recomendamos cuando hacemos decoración colocarlo enfrentado a algo bonito. Claro. Sí. Porque reproducen y Sí. replican o magnifican las cosas y ojalá que sean cosas positivas las que están Claro. Si no va a reproduciendo. haber los Si no, platos si sucios no va a haber los platos multiplicados. ¿Lo sucios ves? Por dos. multiplicados. Por Me dos. gusta la idea de los Mal. platos sucios Sí. No, multiplicados. peor, peor. Es como entrar a tu casa y ver ahí el caos. No, terrible. Para deprimirse. Oye, Ana, mira, ahora te vamos a hacer un pequeño cuestionario porque revisamos 10 tendencias en cocina que comentó Emily Henderson en su blog Sí. y quería que tú nos comentes qué opinas de ella y Somos qué. medio fanáticos de Emily Me Henderson en encanta, me todo encanta. caso. Ah, Tú ya, tienes como muy un look bien. más o menos. Vamos mutando, vamos mutando. Como que empieza más nórdico, después más bohemio. Bueno, entonces la idea es Sí. que nos comente aquí, yo te voy a leer las tendencias y que nos comentes qué opinas al respecto y si crees tú que aplique en Chile o no. Y Rodrigo aquí nos va a decir si amiga sí o amiga Amiga no. sí, amiga no, ya, Ya. démosle. Ya, la primera es los muebles de cocina oscuros con cubiertas más oscuras. Ya, sonrisa No. lo dijo todo. No, pero di tu No, opinión, pero tu opinión profesional. ¿Por qué no? Porque yo, definitivamente, amiga, no. sí. Todo el rato, o sea. Oye, yo acabo de verlo en Casa Foa. Chan. Chan. Pero quiero saber por qué ustedes dicen Bueno, que no. claro, depende, si es como un departamento de soltero, así, muy. Pero ¿por qué el soltero? Pero Siento que es porque es como que, soltero no tenemos que. sé, Tenemos sí, como el un soltero concepto de un dark, soltero el dark. soltero dark. Sí. Es como ese concepto, no sé, Claro, el o sea. departamento soltero es dark. Sí, no, el departamento soltero es como negro con rojo. Sí, muy clásico. Lo que Pero ya, pasa ¿qué es que creo que no opinan? te va a ayudar en la preparación de los alimentos si es todo tan oscuro. Y a la larga es como un poco pesado el ambiente también. Sí. Se torna pesado, Sí, sí, ¿cierto? sí, 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 sí. pero si alguien tuviese eso, ¿cómo lo podría solucionar? Si es que no puede, por ejemplo, cambiar los muebles y Si tiene que está mantener, si arrendando y está tiene su arrendando y casa tiene así. todo eso, ¿cómo lo podríamos arreglar? Nosotros igual hemos tenido cocinas oscuras así, incluso intencionalmente las hemos pintado de negra porque venían con ese enchapado, café medio Este, rojizo que ya, que venden. es horrible que lo venden acá en Chile, no sé por qué. Y era mejor pintarlo de negro, pero lo suavizamos mucho con toques de madera natural. Entonces, o ponemos un mesón extendido, flotando, o ponemos unas repisas de madera, ponemos accesorios y ahí ya, Además que la lenga o sí, algunos otros tipos de sí. productos que son un poquito más cálidos y se ven más blancos también, funciona súper Y bien, o ahí sea. puede funcionar como con un look más industrial, que es como Claro. con los muebles más negros, o poner otro tipo de revestimiento que resalte Y más. definitivamente el Y la revestimiento lenga. tiene que ser blanco. Y la Sí, y ¿sabes lo lenga, otro que yo sobre he todo. visto? Como cuando, si no te gusta la cubierta de los mesones, pero no la puedes cambiar, de repente tablas de cocina que son gigantes. Entonces, como que Ah, tapan gran parte sí. del mesón, entonces no ves tanto de esa Tanto cubierta, negro, tanto negro, sí, tanto ojo que exactamente. ahora también me enteré, hay unos porcelanatos que se usan de cubierta. Sí, yo lo he Sí, gigantes visto. como XXL Yo y lo se estuve pueden viendo usar, en la bodega de Meca, hay unos Sí. increíbles. Pero Donaldo, si tu casa, tu cubierta No, pero lisa. es que no, es que esto Hay otros es más. 1,80 m por Sí, son. 2,50 m, es así de Ah, no, grande. también un perdón, pero es que me dan esto Y como. Rodrigo se emociona con los Como materiales. cuando llevaste una piedra gigante, no sé si era mármol o qué, Ah, le pusiste en sí. un revestimiento, te juro que yo fue como, ¡oh, hermoso! Lo amo así, te juro Sí, es que. que lo que viene ahora es este porcelanato XL en grandes formatos de 240 por 120 y la genialidad es que uno puede pedir el match de la veta, que viene una palmeta con una veta, la Sí. otra Ay, que palmeta y la veta que continúa, continúa. Qué el otro, entonces no te bueno. queda así como todo Yo para tengo una arriba, para abajo, para pregunta, arriba, para abajo. ¿cómo lo sellas la unión? Con fraude, Con fraude. sí. Ya. Pero se busca un fraude que pasa más desapercibido nomás. Con fraude y si no es en zona húmeda, por ejemplo, que lo instalamos en un living o así como más decorativo, no se le Sin pone nada. nada. Ah, perfecto. Sí. Buenísimo. Ya, la segunda es muros de almacenamiento.
tener como todo un bloque con muebles de almacenamiento. Sí, eso sí, lo usamos bastante. Como tenemos tres tipos de muebles: los muebles murales, los muebles aéreos y los muebles basales. Uh-huh. Entonces, los murales son generalmente los que configuran cierto, no todo, ¿no? Algún sector donde uno ya ocupa refrigeradores panelables, space tower, ciertas cosas donde uno va dejando las cosas más importantes, claro, y después complementar con los otros, sí. A mí me gusta mucho, por Salva. Ejemplo, cuando uno empotra el refrigerador o la vajilla, de manera tal de que uno ve como solo una muralla, sí, de... Ahora, eso es electrodomésticos, son especiales, porque claro, no puede ser cualquier... Sí. No llegar y transformar la cocina con el refrigerador que tiene, no. Es como que la tapa es más planita, entonces uno le puede enganchar la melamina. Claro. Estamos hablando de ahí una renovación total si uno quiere hacer ese tipo de... Yo creo como amigas, sí, en este caso, sí. Y el tercer punto son electrodomésticos. Tercer punto son los electrodomésticos protagónicos. Por ejemplo, estas cocinas como de Veronica Blackburn, ¿has visto esa onda? O campanas así como también bien imponentes. Sí, eso es como imponente, así como que tú las ves y lo primero que ves es la cocina, o la cama, o la campana, o el refrigerador, así como cosas. Sí, no, yo creo que están en retirada. Pero bueno, depende si uno quiere lograr un estilo muy country como los que hacen a los gringos. ¿Sabes? Claro, siento que tenemos como... Si obviamente el estilo de nosotros no es igual que lo que se aplica allá en Estados Unidos. Claro, estamos hablando acá particularmente en Chile. Depende del estilo que uno quiera lograr, pero acá es como que es más sencilla las líneas, sí, no tan... Siento que somos un poquito más menos atrevidos quizá. Sí. Pero, ¿tú qué opinas sobre eso, ese tipo de...? Si tuviera una casa en el campo, por ahí sí me animaría. Pero a mí lo personal me gusta. A mí me gusta la cocina. Sí, si la cocina es más vintage, claro, con estos muebles que hablamos antes, como con el borde así. Esa cocina de a leña, de esa antigua, así como de la pelita, así que tenés que agarrar en la cuestión el fierro caliente. Sí. O sea, a mí lo personal me gusta. Me gusta más como este estilo de cocina cottage, más que de cocina muy contemporánea. Sí. Pero a mí, en lo personal. Claro. O sea, pero aquí estamos hablando un poco de tendencias, como de qué es lo que se viene. Ya, lo siguiente es como... Pero entonces el electrodoméstico protagónico acá no. Porque estamos en Chile, por lo tanto, en Chile es como amiga, no. ¿Sí? No sé. No, depende, aquí es el criterio de cada uno de los que están hablando. A mí me parece... Sí. Aquí cada uno se hace responsable de lo que dice. Somos apetito. Lo que pasa es que todas las marcas de los electrodomésticos han ido mutando y cada antes eran dos o tres modelos y plateados. Claro. Ahora cada vez traen más, ¿no? ¿Qué opinas sobre blanco, horno blanco, horno cobre, encimera cobre, no sé. Sobre los refrigeradores rojos. Estamos poniéndole el aprieto. No quiero quedar mal. No, si no me va a quedar mal porque nuestra pipa es amorosa. Tuve acá cuando vivía. No te puedo creer. Tuve, sí. ¿Te me caíste, Ana? No, mentira. Pero es que en esa época se usaba. Es que en esa época sí. Sí. Bueno, todos quisimos tener un refrigerador rojo. Sí. Pero ahora, amiga, no. No, ahora no. Sí. Bueno, el siguiente punto es la iluminación lineal, como repetir puntos de iluminación en un espacio. Claro. En la cocina. Lo hacemos mucho en los muebles con esta cinta LED que va empotrada. Entonces, iluminación lineal, como bajo cubierta, bajo mesada para iluminar esto, el espacio de trabajo, y después la puntual para las islas y otras cosas. Y esto es como cuando que se ven como los... que hace lo mismo, pero dejan como una ranura, una cantería, para poder poner también esta luz y que finalmente pareciera que la cocina está como flotando. Ah, que la ponen abajo. O la ponen arriba. Sí, arriba también la hemos puesto, porque da un efecto muy bonito. Me gusta a mí cuando la cocina flota. Sí, a mí también, porque flota el luz. Es muy espacial. Sí, yo creo que es por tendencia. Mira, el siguiente punto es tiradores insertados y recortados, que son... No es el tirador que va sobrepuesto, sino como... un rebaje en el mueble. Sí, nosotros lo usamos mucho. El perfil L, el J, el C, el E, gola. No, pero no se refiere a eso. Se refiere como a la puerta, que se le corta un pedazo, cosa de que tú puedes meter la mano. Ah, sí, también se puede hacer con la propia melamina, claro, también, sin tener que poner el perfil. ¿Sí? El perfil es más fácil porque no tenés que estar recortando. Claro. Siento que el perfil ¿Qué opinas más sobre rápido, esa tendencia? Sí, se está usando mucho, sí. ¿Y don Rodrigo? Sí, yo también encuentro que sí, amiga, sí. Hay que muy poco, amiga, no. No sé, es como que... El siguiente punto, espejos en la cocina. Ah, lo que habíamos hablado, ¿viste? No, nosotros no hemos puesto, no. Yo siento que a mí me causa suspicacia también, porque en verdad como que siento que
Si va a mostrar algo que no está ordenado o que está al espejo directamente en el área del lavado, donde está Claro. toda la loza sucia, finalmente como que no, Sí, que pero... depende mucho en realidad del estilo. Porque claro, yo Claro, creo que bueno. uno de repente puede ocupar como espejo o cuadro en la cocina y se ven súper lindos. Yo lo que no recomendaría es usarlo como salpicadero, lo que decía No, antes, claro, ahí porque sí. Y es muy siempre poco que esté, práctico. por ejemplo, enfrentado a un ventanal, está bueno porque ahí va a Ah, reproducir la claro. luz y va a traer más luz adentro de la Sí. Siento cocina. que me gustaría más, o lo he visto más en departamentos, en la parte donde tienen como un ventanal, en la parte de la cocina, en vez de tener en vez de tener un salpicadero que finalmente también te da como una luz natural en Sí. la parte de Bueno, es que la dentro. luz natural siempre, siempre por sobre todo. Sí. El siguiente punto, tener todo en piedra, la cubierta, el salpicadero y hasta las repisas de piedra. Eso es tendencia 2019 según Emily Henderson, se la va a estar haciendo. No, Vamos a hacer la bueno, pero pebre, que pero iba a decir la otra palabra. los públicos de cada país. No, puede quedar, qué sé yo, puede quedar un poco pesado, pero si a Emily Henderson le funciona. Ya Ahora, no estamos pensando a mí en en particular me piedra. gusta como la combinación de cubierta y salpicadero Sí. de, por ejemplo, de mármol o este porcelanato que parece mármol, encuentro que se ve súper bonito como continuarlo. Sí, también se usa para Sí, continuar. como Y darle una continuidad, ¿cierto? sí, Que eso tenga sí. la misma cubierta y luego hacia Sí, arriba. pero yo no Pero sé eso si sí la sería todo, y los repisa, muebles, sí. y las No, yo repisas, también creo, no, yo creo que no, claro, que pero es ese solamente sector, como todo dos es parte. partes. Sí, Siento ese que sector la sí. repisa siempre tiene que ser de Yo una repisa madera. es un poquito mucho, sí, pero yo Siento que dejaría hasta cubierta salpicadero, sí. sí. De ahí para arriba Incluso la no. cubierta cuando baja y hace como una pata, Ah, ahí ¿cómo también. se llama eso? Como cascada. Sí, Sí. sí. Sí, Ay, cubierta que se ve cascada queda súper lindo, bonito. sí. Sí. Bueno, el siguiente punto, las islas no empotradas. ¿Cuáles son las islas no Las que se empotradas? pueden mover, pero en el fondo que tienen ruedas, que tienen patitas, que tú las puedes mover dentro del espacio. ¿Qué opinas? Sí, opino que puede ser funcional, sí. Es como Siempre que le para ponga freno. la... Siento que Claro. esta es como la solución para las personas que siempre quisieron tener islas, no pueden. Sí. Entonces te funciona quizá ponerla como una especie de península movible, después la quieres hacer isla, tienes la isla, y después la vuelves a mover y ya no. Pero no sé qué tan funcional sea eso. Como Bueno, que no le veo la es funcionalidad. que de repente, si quiere, no sé, bailar en la cocina. Yo siento que en este caso, yo diría como full amiga no a la isla, a la isla cuando no tienes espacio. Y el último punto, de mezclar tonos de metales. Por ejemplo, dorado con cobre, con plata. Nosotros no lo estamos haciendo. Pero igual hubo una, sí, hay creo una corriente que mezcla así como dorado con plateado. Nosotros lo usamos todo el rato. Sí. Nosotros hacemos harta mezcla de tonos metalizados y me Sí. gusta cómo queda. Pero no sé si en cocina. Claro, en cocina no. Sí. Quizá como en los accesorios podría ser. Pero no sé si como en la parte como ya... En lo que es tan permanente. Claro. ¿Ya? Como quizá de repente jugar con estos detalles como en los accesorios que complementan el espacio y no como en la base. Porque realmente hay cosas que realmente pasan de moda y que después hay... ¿Por qué puse No voy a eso? cambiar toda la Claro. librería, todo Sí. lo... No, imagínate después te arrepientes los tiradores y Sí, ya están los hoyos hechos. O sea, ¿quieres cambiarlo? A mí me pasó, por ejemplo, que quise cambiar los tiradores de mi cocina porque quedaron mal. Puse unos que eran con tornillos. O sea, perdón, que eran con clavos. ¿Ya? Y claramente se Es que veían preciosos. como que clavo no. Pero no, pues los compré una marca que... Y no eran baratos. Y claramente salieron. Entonces finalmente tuve que cambiarlos, pero tuve que cambiar como por otros que me taparan Que más o menos los justo mismos hoyos. tapara la Sí. misma, sí. Entonces, por eso Está digo, más como que ese limitado. tipo de decisiones de repente que son tan permanentes, creo que hay que pensar bien. En algo que Sí. sea mucho un poco más atemporal. No una tendencia que a lo mejor el año que viene va a estar pasada de moda, sino como que era algo que pueda durar 10 años. Que es como lo que dura una cocina, ¿no? Sí. Oye, Ana, ¿y tú cuál sería como tu tendencia? No 2019, sino que 2020, pues ya estamos terminando ya el año. Entonces, ¿cómo que, o qué te gustaría hacer que no has hecho todavía? Porque muchas veces nosotros, interioristas, diseñadores, arquitectos, tenemos como deseos. Y esos Claro. deseos se los pasamos a los Dese claro, clientes. deseos que uno cumple en la casa de los clientes. Claro, o sea, como que nosotros ¿Cuáles son tus queremos... deseos pendientes? Oh, qué pregunta difícil. ¿Te gustaría hacer casa Creo FOA? que sí, podría ser en algún momento, pero no es así como inmediato. Ya, no está en tu lista Pero de... No está sí, tu lista de un así par de como años más, dependiente, ya, así sí. como... Ya.
Me gustaría como que la gente se empezara a atrever un poco más con esto que hablamos antes de los metalizados, pero en las griferías, en los electrodomésticos, Además que porque cuesta también, mucho. sí. Por ejemplo, sí. ¿tú has ocupado dorado en Sí. grifería? Ya. Sí, cobre también. O sea, pero en menor medida, o sea, al Pero en final menor igual. escala, en Claro, la gente no se realidad. atreve tanto. O Sí. sea, por Como ejemplo, las que. inmobiliarias son súper Sí, clásicas, sí. siempre plateado igual. Como... Sí, hay que... yo creo que eso sería rico también. También me gustaría, como que más atrevimiento en las terminaciones, ¿Y qué en otra los cosa acabados. más así como algo alocado? Yo siempre pregunto a los clientes eso, así como, ¿qué cosa alocada quieres tener? Es la cocina. En la cocina. Algo así como todo abierto. Porque generalmente la gente abre y no sé si es todo, es como hay un pedacito, sí, como que ahora ya. O sea, tú full open concept. Sí. Full Hemos it. hecho open concept full, pero generalmente es como un sector, no sé si todo, ay, es la logia, no, y como que abren Claro, todo, no es es como que quieran todo. votar todo, sino Sí. como que hay ciertas partes que me dicen mejor no. Sí. Ya. Siento que las logias por lo general la gente la tiene como muy Que le oculta da mucho y, miedo a que, la y le da gente, mucho mucho miedo, miedo sí. poder sacar la logia. La logia no necesariamente tiene que estar escondida en el último rincón, Sí. incluso hasta ese rincón es útil para hacer parte de la cocina y que la cocina se pueda integrar con la logia. Sí. Claro, pero es que la logia tiene los secretos ocultos. La ropa La sucia. ropa sucia, exactamente. Sí. Y bueno, Ana, te Oriana, agradecemos muchas mucho por haber venido gracias. a Gracias a este ustedes. podcast. Queríamos hablar con una experta en cocina, así Gracias. que. Bueno, no solamente cocina, hace otras cosas, Obvio, pero claro. hace unos escritorios maravillosos. O sea, te he visto unos escritorios, pero divinos. Así Sí, que, oye, gracias. felicitaciones, muy bien, muy buen trabajo. Gracias, Claro, y chiquillo. cuéntale a nuestros deco amigos cuáles son tus redes sociales para que te puedan seguir. Es arroba antico estudio. En Instagram tenemos la mayoría de las publicaciones. También tenemos Facebook y la página www.anticoestudio.cl. Súper bien, Buenísimo. oye, muchas Muchas gracias, gracias, Ana. Nosotros muy Ana. felices de que hayas venido. Vamos ahora, don Rodrigo, con nuestra sección favorita. Me tinca. ¿Qué te tinca? Esta semana a mí me tinca los espejos grandes, incluso muros de espejo, pero así como que hay que hacerlo. Incluso los espejos grandes, así como ¿De qué estamos hablando gigantes de espejos grande? grandes, así como de 2x3. Un espejo que no cabe en una casa. Que, o sea, no cabe en un Claro. departamento, no es como entrar en un ascensor. No, un espejo grande, pero que finalmente igual permita que en vez de tener así como un espejito colgado, sino que podríamos ponerlo casi como Christian Priest, así como sobrepuesto, Apoyado. apoyado. Me encanta esa idea, me Ah, me encanta gustan esa a mí cómo se idea. quedan apoyados Y también. o también los muros de espejo, que encuentro que se ven tan lindos, Sí. como no solo hicimos en un proyecto, ¿no? No, No. yo lo he visto solamente en casas piloto. Sí, no lo Sí, hemos porque a nuestros hecho. clientes todavía no les da miedo hacer muros de espejo, Qué pero es choro. Sí, precioso. lo he Sí, visto en Almagro, sí. se ve bonito. Sí, y usted, Donaldo, ¿qué? A mí me tinca las molduras en las paredes. Ay, que se ven Sí, nosotros nos tocó lindas. hacer un proyecto con eso y encuentro que queda Han sido bacán. dos proyectos. ¿Dos? Sí, dos. No me acuerdo del otro. Sí, hemos hecho uno de una casa gigante. Ah, tiene razón, Sí, que sí, le pusimos verdad. como solamente una moldura así Sí, como. Y y pusimos papel papel mural. mural para abajo y no, No, pintura pintura para para abajo abajo y y papel papel mural mural para para arriba. Se arriba. veía tan lindo. Lindo, sí, me gustan. Y como esos efectos que de Como marco. sí, como marco. De hecho, me tocó justo hoy día nuevamente recorriendo Casa Foa y en el espacio de Jules Jansen, él tenía puesto varias molduras como que de distintas partes de la pared y encuentro que le da tanta riqueza. Y es tan fácil, Es una cosa súper fácil. aparte que las molduras ahora no solamente hay de madera, sino que también hay de Plumavit. Que no se llama así, pero bueno, todo el mundo la conoce Sí, de aunque Plumavit, yo creo que para pero. la muralla es mejor de madera. Como porque Sí, si uno las golpea no definitivamente de se pueden muralla hundir. de madera funcionan mejor, pero Claro. si quieres hacer algo que sea más económico, Plumavit funciona súper bien. Y Sí. pintado, lindo, Pintar, lindo, claro. me encanta Sí. tu metinca de esta semana. Sí. Y vamos ahora con la sección favorita de los deco amigos, Amiga Amiga, no. No. Y esta semana yo voy a hablar sobre la oda al matrimonio, que en verdad siento que es tan amiga, no. O sea, cuando tú llegas a la casa de alguien y ves que se casaron, ya está bien, se casaron. Después seguís caminando y ves otra foto del matrimonio. Después ves otra foto del matrimonio. Y después un muro galería del matrimonio. Creo que no, de verdad. O sea, está bien, nos casamos, ya. Está bien. Gastamos plata en un Gastamos. fotógrafo que nos hizo una sesión de fotos muy Muy bonita. bonita, pero
hasta ahí nomás, po. O sea, siento que poner una foto de matrimonio, lindo, pero después hay otro tipo de cosas, porque finalmente, si no te aburrís, po, Hay ¿cachai? Al otros final, momentos en la hay vida. otros momentos, claro, los hijos, los viajes, incluso hasta paisajes que te evocan cosas, pero no necesariamente todo el matrimonio. Está bien, gastaste plata, pero No es para qué marcar todas las no, fotos, ¿cierto? amiga, no a lo del matrimonio. Y bueno, deco amigos, con esto ya concluimos este capítulo del podcast. Esperamos que les haya gustado mucho. Sí, por favor, síganos en nuestras redes sociales, arroba blogdecorador, y no se olviden de compartir este Sí, podcast. nosotros compartimos ahí también algunos de los de cuando ustedes lo publican en Instagram Stories. Nos encanta poder verlo y también Sí. compartimos algunos para que más gente nos Y siga. comenten también, chiquillos, así Sí, que. oigan, y los que nos sigan en Apple Podcast, por favor, déjenos review. Eso nos ayuda a que más gente lo vea, Sí, ¿ya? y además que también queremos leer sus comentarios, así Sí, que. también. Ya pues chicos, muchas gracias y nos estamos Nos viendo. Chao, vemos. chao.